En las instalaciones de la Sociedad Rural de Bransen, la firma Jáuregui Lorda estuvo concretando su primer remate especial de invernada y cría. 2.471 animales se vendieron con el martillo de Atilio Panaccio y Mariano Villalba con un plazo de 30, 45, 60 y 90 días. Lindo remate, comenzamos a compartir lo que fue la venta del macho, que en un total de 1.416 terneros. 7.500, tengo acá, 7.500, 500 va, 7.500, 500, 520, 520, 50, 70, 600, 620, 50, no, 620, arriba no va, 7, 620, una, 7, 650, 70, 7, 720, no, 7, 7, acá no va, 7, 7, una, 7, 7, 2, y se va el 7, 7, no hay más, 7, 7 y fue, no hay más, tiene, 7, 20, va, 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 50, 70, 70, 70, no, 7, 7, 50, una, 50, 2 y se va, 7, 7, 50 y fue, y va, 50, 70, 5, 5, 20, 50, 70, no, 7, 70, no, 7, 550, una, 70, 6, 6, 20, voy, voy, no, 6, 20, ¿dónde está que no tengo? 6, 20, no, 6, 20, 50, 7, 7, 7, 20, 50, no, 7, 7, 20, una, 50, 70, 7, 8, 7, 8, 8, no, 7, 7, 70, una, ¿dónde va? Dani, 7, 7, 70. Vamos, 8, 200, 200, tengo arriba, 8, 200, 20, 250, 70, 3, 3, 20, 50, 70, 8, 4, 4, 20, no, 4 arriba, 1, 8, 4 arriba, 2, 20, 50, 70, 8, 500, voy, voy, 520, 520, Raúl, 550, 570, 8, 600, 600, 620, 620, Raúl, 620, 650, 650, 670, 70, 700, no, 8, 6, 70 y va, ahí va. 9.500, 9.500, 520, 50, 70, no, 9.50, 70, 600, 620, 50, 70, 70, 700, 720, no, 9.7 arriba, 9.7 arriba, no, y se van el 9.700, no hay más, no hay más. Dani, 9.700, son 500, 500, tengo arriba, 9.500, 500, 500, tengo una, 9.520, 50, 70, 600, son más pesados, 620, 50, 720, no, 9.7, una, 9.7, 2, y se van el 9.7, vaya, 9.7. 27, 7 nomás, 27, 7, 7, una, 27, 7, 20, 50, 70, 28, 8, 20, 50, 70, 29, 9, 20, no, 9 arriba, una, 29 arriba, 2 y va, 9, Dani, Rolando, 20, 50, 7, 20, 50, 28, no, 8 arriba, una, 8 al 20, 50, 70, 29, no, 8, 79, 9, 20, 50, 70, no, 9, 5, 20 va, 29, 20, 5 más, 25, 5, 5, le cabe este novillo, 25, pesos una, 25, 20, 50, 6, lo que hace, 6, 26, 20, 50, 27, 7, 20, 50, 28, no, 27, 50 y va, Ryan, Dani. 25 tengo acá, 5, 5, no, 25, 20, 50, 6, 6, 20, 50, 27, 7, 20, bueno, no, 27, una, dos y va, vean, la plaza es 27, 30 pesos nomás, 30 pesos, 30, 30, ahora, 30 pesos, dos y va, vean, 30, ruiseñor. Los terneros de menos de 160 kilos fueron 48, 42,21, 43,59, promedio 42,57. De 160 a 180 kilogramos, 173, 39,39, 44,37, promedio 41,99. Los de 180 a 200 kilogramos, 422, 36,32, 41,88, promedio 40,32. Los terneros, de 200 a 230 kilogramos, 218 animales, 32,17, 41,75, promedio 39 pesos. De 230 a 260, 154 piezas, 28,99, 38,66, promedio 35,45. De 230 a 260, este el promedio, en tanto que de 260 y hasta 300, 266 fueron las piezas, 29,09, 34,77, promedio 34,09. Novillitos de más de 300 kilos, había 6, a 23,28
y una interesante cantidad de terneros holandos, 129 en total, de 20 a 31, con un promedio de 28 pesos 15 centavos. 1.416 los machos en Jauregui Lorda, en Bransen. Martín Gelanor anuncia su remate de la semana. Jueves 25 de enero en Venado Tuerto, desde las 15:30 horas, 600 vacunos, gordo, invernada y cría, junto a Esteban Boyle. www.martinlalore.com.ar. Informes 011-215-25245. Te recuerdo, jueves 25 de enero en Venado Tuerto, Martín Gelanor, 600 vacunos. 8500, 500, 8550, 8550, no, 8500 más, 8550, 600, 650, 650, Rodo, 650, no, 8650, 8700, Pedro, 87, 87, te espero, 8650 y va, 8650, una, yo tomo más bien, 8652 y en 8650 pesos se va, no espera nadie, no. 5.500, por su parte, las hembras colocadas fueron 796. Las terneras de menos de 150 kilos fueron 49, 36,70, 46,58, promedio 44,68. De 150 a 170 kilos, 43 cabezas, 38,24, 43,45, promedio 41,37. Las de 170 a 190 kilos, 180 animales, 39,46, 42, promedio 40,49. De 190 a 210 kilos, 247 cabezas, 37,56, 43,37, promedio 38,84. Las vaquillonas de 210 a 250, 130 en total, 33,33, 38,83, promedio 37,57. Las vaquillonas de 250 a 290, 102, 29,81, 33,53, promedio 33,01. Y las vaquillonas de más de 290 kilos fueron 45, 34,19, 34,67, promedio 34,45. El total, 796 hembras, Jauregui Lorda, Bransen. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 26 de enero, desde las 14:30 horas, 3.000 vacunos, gordo, invernada y cría. Entrando, 500 novillos y novillitos, 1.200 terneros, 1.000 vaquillonas y terneras y 300 vacas vacías, preñadas y con cría. Destacamos, 300 novillitos de 240 a 300 kilogramos, 1.500 terneros y terneras de 160 a 220 kilogramos.
kilogramos y 700 terneros y terneras de 110 a 150 kilogramos. Recomendamos lotes de vacas nuevas preñadas y lotes de vacas preñadas y con cría de negocio con 90 días de plazo. El viernes 26 de enero en General Hacha, Néstor Hugo Fuentes, 3.000 vacunos. Siéntame acá, siete mil pesos, 100, 200, 300 mil, 300, 400, 500, 600, 700, no, 600 no es para más, 7,600 una, le cabe esta vaca nueva, 7,600 dos, y se van en 7,600 pesos, 700, 800, 10, 800, 7,800 la pieza, buena vaca, buen camarero, 7,800, 7,900, 900 cabe, un solo tiro, un solo, con lo que me dice los camareros, 7,900, no, 7,8, una, 8, 2 y más, no hay más, ya me lanza, 7,800 la pieza, 7,500 y lo veo bien, 7,500, 500, son compañeras de las que acabo de vender, las que acaba de comprar usted, 7,500, una, 7,500 pesos, dos, y se va, no hay más. La mía avanza, 7,500 la pieza, 6,000 y va, 6,000 pesos, 6,000 no va, 6,000 pesos, 6,000 una, 6,000 pesos dos, y se van 6,000 pesos la pieza, nadie más nada, 6,000, este es por Cristian, 6,000 pesos una, 6,000 pesos dos, y la vendan 6,000 pesos, nadie más nada, 6,000 y fue, Cristian, 6,000 pesos la pieza, 7,000 una, 7,000 pesos, 100, 200, 300, 400, 400, 500, 600, no, 500, caramba, 7, 500, una, 600, 700, 800, 900, 8,000, 8,100, no, 8,000, una, 8,000, dos y va, no hay más, los blancos, 8,000 pesos la pieza. 7,000 más, 7,000, 7,000 nuevas, son para que eran 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, no, 600, una, 700, 800, 900, 8,000, 8,100, 200, 200, 300, no, 200, arriba, una, 8, 200, dos y va, vaya, 8, 200, Luis Blanco, vamos, 6,000 pesos y va, 6,000, 6,000 más, 6,000 pesos, 6,000, una, 6,000 pesos, dos, y se va, 6,000 pesos, nadie más nada, 6,000 va una, 6,000, dos, y la vendo en 6, no hay más, tengo 6,000. Y para finalizar con la subasta, una importante cantidad de vientres, 38 vaquillonas con garantía de preñez, 13.900, 14.200 promedio, 14.102. Las vacas sin servicio fueron 10, 5.900, 7.000, promedio 6.120. La vaca con garantía de preñez nueva, 11, de 11.000 a 14.100, promedio 12.327. La vaca con garantía de preñez medio uso, 6, 8.300, 11.000, promedio 9.800. La vaca con garantía de preñez usada, 10, 7.000, 7.400, promedio 7.240. Los vientres paridos, 70 vacas nuevas con cría, o sea, 35 con 35, 7.500, 8.200, promedio 7.797. 8 vacas medio uso con cría, a 6.000, 4 con 4, y por último, 106 vacas usadas con cría, 53 con 53, 5.200, 6.300, promedio 5.849. Las ventas de Jauregui Lorda en Bransen, martillo de Atilio Panaccio y de Mariano Villalba. Urcade Albelo y Compañía, nueva fecha, viernes 26 de enero en Rauch, desde las 11 horas, 3.200 vacunos, entrando 600 animales para faena, 1.600 machos, 800 hembras, 200 vientres, destacamos 100 vaquillonas paridas y preñadas. Te recuerdo, Urcade Albelo y Compañía, nueva fecha, viernes 26 de enero, 11 horas, 3.200 vacunos. Una vez finalizada la subasta, hablamos con protagonistas. Primeramente, con los titulares de la casa consignataria. Los testimonios de Javier Jauregui Lorda y de Joaquín Jauregui Lorda, de esta manera. Bueno, arrancando con los remates de invernada, después de aquel gran diciembre que tuvimos la fiesta del aniversario con valores, y con un mercado, Javier, me parece que
venía de paraguas para abajo, pero hoy con un mercado más interesante cambió todo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo pensé que iba a andar más tranquilo el remate, pero no, anduvo muy bien, los precios muy buenos, mucha gente, buena convocatoria, buena hacienda, buena hacienda. Estamos escuchando los últimos lotes, en este caso son las vaquillonas, pero me parece que la ternera no le tuvo nada de envidia al macho porque se vivieron valores más que importantes. Sí, sí, muy parejo, el macho y la hembra, muy parejo, sí. Y ahí se vendieron vaquillonas preñadas en 14 mil pesos, que buen precio. No sé, vamos a ver qué pasa. Tendría que llover primero. Tendría que llover, hace mucha falta el agua acá en la zona. Ha llovido por todos lados, acá no estamos mal. Pero bueno, ya va a llover. Y los precios yo creo que tendrá que mover. Está muy tranquilo esto, estamos vendiendo a precios de hace un año atrás o más. Tendrá que mover. Empezó a mover el gordo que tanto necesitábamos. Sí, empezó a mover el gordo con entrada flaca, ¿no? Sí. Esperemos que se mantengan, los precios, no es que siga subiendo. Yo pienso que tiene que estar mucho más arriba. No puede ser, los valores que tiene la carne están muy, muy baratas. ¿Expectativas con esta apertura del mercado chino, Javier? Vos sabés que yo, desde que tengo uso razón, que ando en esto, los chinos nos están por salvar. Nunca nos salvaron los chinos. Ojalá que sí. ¿Qué sé yo? Pero bueno, hay que verlo. Yo espero que vean y que paguen en término y forma, ¿no? Y que no nos devuelvan carne porque, viste, porque iba con una pintita o iba con un poquito más de grasa. Claro, tal cual. Ahora que se abre el mercado con hueso, va a cambiar todo, ¿eh? Va a cambiar todo. ¿Sí? Ahora, yo creo que si les gusta la carne argentina, va a ser peligroso, nos comen a todos. Bueno, Javier, arrancando enero, de lo que va a ser un año me parece interesante porque hablábamos con Atilio, con Mariano, con Joaquín, se viene un destete importante para los próximos meses. Sí, 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 tenemos una ternerada importantísima. Hemos andado revisando, mirando, rodeo de vaca, hay una ternerada monumental. Esperemos que acompañe un poco el agua para que se terminen de criar bien, pero la ternada está bárbara. Gracias, Javier. Gracias, gracias, Mauricio. Bueno, y saludo a todo el equipo. Bueno, arranca la invernada en Bransen y arranca Jauregui Lorda con un embrete más que importante, cerca de 3.000 vacunos y con una ternerada bárbara, Joaquín, me parece. Sí, la verdad que sí, ¿no? Arrancamos el año y bueno, sí, se vio un ternero, como decís vos, muy lindo. Bueno, remate muy bien, la verdad que por lo tranquilo que venía, hoy estuvo un poquito más entonado, me pareció, sobre todo la ternera, ¿no? Con lote de ternera bastante caro, me pareció, para los precios que hay hoy. Así que bien, muy contento. Ternera cara, vientres que tenían muchas manos y que se fueron bien, toda una cosa distinta a lo que fue noviembre y diciembre con otros precios de la hacienda. Sí, sí, la verdad que sí, no, teníamos, viste, los vientres también que se vendieron muy bien. La verdad que vinieron compradores, por ahí, viste, bueno, vos decís enero, viste, tranquilo, pero no, hoy la verdad que el remate salió muy bien en todas las categorías, viste, con mucha gente, muy contento. Decime la hora que es, para así le decimos a la gente. 5:30 de la tarde. Empezó más tarde y terminó muchísimo más temprano con 3.000 cabezas. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, un remate ágil, con muchas manos, bueno, y los martilleros que tenemos que también se lucen, ¿no? Joaquín, con un año más que interesante, lo hablábamos con tu padre, con lotes de terneros que ya fueron a revisar, que se van a venir a los remates de un destete bárbaro. Sí, yo creo que sí, ¿no? Se viene una zafra fuerte. Creo que va a haber ternero, o sea, va a haber por ahí un poquito más de cantidad, por lo menos lo que es la cuenca acá del Salado, que el año pasado no sufrimos por ahí tanto lo que fue la inundación, climáticamente muy bien. Creo que llovió una zafra linda. Y bueno, acá estamos por esperándola que arranque, para arrancar y esperando, y creo que tenemos que andar bien. Próximo remate de invernada acá en Bransen. Y ya vamos a empezar en febrero vamos a empezar a dando los dos remates. Quedamos en zafra los dos de invernada, que vamos a dar cada 15 días, así que vamos a dar el 7 de febrero, el miércoles 7, el próximo, y después ya vamos para fin de febrero, posiblemente el 23, el viernes 23. Así que bueno, los esperamos a todos y esperemos que arranquemos el año todo con todo.
Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Pero también tenemos palabra de protagonistas. También tenemos palabra de remitentes. José Candina, productor de Las Flores, quien remitió una importante cantidad de animales, y Mariano Villalba, el encargado de la venta de las terneras. Los testimonios de Candina y Villalba en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Bueno, en el primer remate de enero, aquí en Jauregui Lorda en Bransen, aparecieron unos novillos de una calidad bárbara, y acá tenemos el titular de la hacienda. Bueno, José, una hacienda bárbara, de mucha calidad y me parece con un rodeo más que importante. Bueno, sí, hemos traído, hoy tuve la suerte de sacar unos novillos que teníamos en el campo, un poco apurado para salir de la situación que estamos pasando por la sequía, y realmente tuvimos que traer al primer remate que hacía la Jauregui Lorda, ¿no? Cuénteme, ¿en los campos de qué zona se crían estos novillos? Bueno, nosotros estamos criando, pertenezco al partido de Las Flores, dentro de la provincia de Buenos Aires, a 180 kilómetros de La Plata y de Capital Federal, y son los campos totalmente de cría. Acá no hay ningún secreto con respecto a lo que hacemos, porque son netamente de cría y se hace muy poco agricultura. ¿Siempre sacando de este quilaje? No. Generalmente sacamos el ternero. Estos son novillitos que habían quedado para llevarlos un poco más en kilos, pero la situación, debido a la sequía que está rodeando la zona, nos vimos con la necesidad de venderlos, ¿no? Calidad genética le sobraba, me parece que producto de las madres, con entores, con toros, con inseminación, ¿cómo es? Sí, nosotros trabajamos mucho con IATF, o sea, inseminación a tiempo fijo. Tratamos de comprar siempre buenos reproductores, compramos generalmente de la cabaña Los Ángeles en Azul, compramos la pastoriza de Horaci, Velvet Sack también, o sea, tenemos una buena genética y tratamos de entorar siempre a las vaquillonas con toros de bajo peso al nacer del centro de inseminación del Ciale. Los caretas con los toros de Los Ángeles y con las vacas negras del campo. Es correcto, nosotros tenemos todo marca líquida, desde el año 83 que ingresé ahí en el establecimiento, así que estoy trabajando con marca líquida. Le agradecemos mucho y bueno, yo siempre digo, y esto es una conversación de todos, siempre uno quiere más, siempre por ahí los valores, pero me parece que en un momento que la invernada había tocado fondo y ahora que empezó a levantar un poquito. Sí, yo creo que estamos todavía con un piso, necesitamos tener mejores precios. Los costos de insumos y laboreos en la tierra han aumentado muchísimo, lo cual estamos con problemas serios si esto no se revierte a poco plazo, ¿no? Le agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Bueno, Mariano, arrancando en Bransen con la invernada de cría, en un momento que había mucha expectativa, se quedaría en los 39,40, aumentaría, y me parece que hoy es el arranque de nuevamente recuperar los valores perdidos con la invernada. Sí, ¿qué tal, Mauri? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, la verdad que la expectativa no era muy buena, la verdad que estábamos medio asustados con el remate, estuvimos viendo estos días remate muy por debajo de estos valores, pero muy por debajo, con muchísima diferencia. Bueno, por suerte en estos días el gordo se empezó a firmar y bueno, creo que ya de a poquito se van a ir recuperando los precios. Hoy, la bendición del mercado de Linier, donde todas las categorías subieron. Sí, un mercado raro, un mercado loco, diría yo. El miércoles, la verdad que novillo, estuve vendiendo novillo en 32 pesos, pidiendo por favor que me lo lleven, y hoy vendí un novillo en 36 pesos y no lo podemos creer, la verdad que estamos medio desorbitados. Muy parejo los valores del macho con lo de la hembra, no le fue para nada en saga la ternera. No, la verdad que sí, mucha gente, muchas manos, muchos filoteros buscando la ternera, pero bueno, calculo que también debe estar previendo que ya en febrero, ya donde vuelve toda la gente y se reactiva un poco todo, yo creo que van a andar bastante más por encima de estos valores. Mucho interés por la vaca preñada. Sí, bastante interés, sí, aunque acá en la zona estamos medio castigados con el tema lluvia, pero hay interés, sí.
Bueno, arrancando enero para meterle todo el año, lo hablábamos con Javier, con buenos remates de invernada para lo que viene. Sí, sí, ya arrancamos en febrero, a partir de febrero, con 2 remates por mes y con bastante invernada, esperemos, así que, bueno, a laburar un poco. Remates Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de Remates Feria, jueves 25 de enero. Endero, Monasterio Tattersall con 1.500 cabezas. En General Alvear, Orella SRL con 600 animales, gordo, invernada y cría. En ranchos, Pedro Noel y Rey. En Venado Tuerto, de la mano de Esteban Boile, Martín Gelador con 600 cabezas. En Alcorta, Aguirre Vázquez con 800. En Bahía Blanca, Productores Rurales del Sur, 950 vacunos. En Castelli, Sáenz Valiente Burrich y Compañía con 500. En Centeno, la cooperativa de Guillermo Leyman con 600. En Chascomús, Colombo y Magliano. En La Madrid, Casa Lago. En Ramírez, la ganadera de General Ramírez. Y en San Justo, ganados remates con 800 cabezas. Carretelera de remates, viernes 26 de enero. En General Hacha, provincia de La Pampa, Néstor Hugo Fuentes con 3.000. En Rauch, Urcade y Albelo, desde las 11 hectáreas, 1.200 vacunos. En Benito Juárez, Alza Gonzú y Compañía, de la mano de Héctor Corridor con 800. En Alvear, Mendoza, Aguirre Vázquez. En Río Cuarto, Bresane. Y en San Cristóbal, ganados remates con 800 cabezas.